El día de hoy nos reúne un evento de gran importancia y de gran trascendencia, y que es precisamente la firma de este convenio entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Mercado Libre. Y es por eso que el día de hoy se va a llevar a cabo esta firma de este convenio, para que ellos nos puedan apoyar y haya este vínculo de colaboración que nos pueda apoyar y ayudar en la tarea de proteger los recursos naturales, en la tarea de disminuir lo que es el tráfico ilegal de vida silvestre. Con esta herramienta y este convenio se lograrán resultados mucho más contundentes y se logrará disminuir lo que es la oferta de ejemplares de vida silvestre utilizando el internet, utilizando las redes sociales. Es un gran paso. El internet, uno de los efectos negativos es que ha facilitado el comercio ilegal de la vida silvestre, ya que proporciona anonimato a vendedores y compradores. Los objetivos del convenio, que aquí se han dicho de manera muy puntual, quisiera yo simplemente recordarlos. En primer lugar, Mercado Libre, como lo dije, es la mayor plataforma de comercio electrónico en México. Tenemos junto con ellos la obligación ahora de tener un mayor control en la venta de animales y plantas por internet. Vamos a establecer también mecanismos más sólidos de colaboración e intercambio de información para detectar publicaciones de venta de animales de vida silvestre que infrinjan precisamente la legislación vigente, y desde luego también pues concientizar a los usuarios en el uso sustentable de la vida silvestre. Celebro pues que esta acción se venga a sumar al propósito de la PROFEPA de tener mejores mecanismos de colaboración e intercambio de información, pues con el propósito este muy concreto de contribuir a erradicar por completo el tráfico ilegal de vida silvestre y a cuidar la gran biodiversidad de nuestro país.